¿Qué es el universo? El universo está formado por la Tierra y todo lo que vemos en el firmamento, junto con mucho más que no vemos. La Tierra y el sistema solar son como una mota de polvo en el universo. ¿Qué son las estrellas? Las estrellas son enormes esferas de gas en cuyo interior se produce gran cantidad de energía. Esta energía se emite en forma de luz y de calor. La estrella más cercana a la Tierra es el Sol. Las demás estrellas están tan lejos que las vemos como simples puntos luminosos. Las estrellas tienen diversas propiedades. El color puede ser azul, blanco, amarillo, naranja o rojo, y depende de la temperatura de la estrella. El Sol es amarillo. El tamaño. Existen grandes diferencias de tamaño entre unas estrellas y otras. El Sol, por ejemplo, es una estrella mediana. La luminosidad. Es la cantidad de energía que emite una estrella. El brillo. Es la luz que se recibe desde la Tierra. Depende de la luminosidad de la estrella, pero también de su distancia a la Tierra. El Sol es el astro más brillante del firmamento. ¿Qué son las constelaciones? Una constelación es un grupo de estrellas que se ven próximas en una región del cielo. Desde la antigüedad se buscaban formas y figuras mitológicas al unir con líneas las estrellas próximas. Como la Tierra gira sobre sí misma y alrededor del Sol, a lo largo de una noche unas constelaciones se van ocultando y otras van apareciendo. Por eso tampoco se ven las mismas a lo largo de todo el año, y son distintas las constelaciones que se observan desde el hemisferio norte y desde el hemisferio sur. ¿Qué son las galaxias? Las galaxias son agrupaciones de miles o millones de estrellas junto con fragmentos de roca y gas. Según su forma pueden ser elípticas, espirales e irregulares. El sistema solar se encuentra en una galaxia espiral llamada Vía Láctea. Nosotros nos encontramos en uno de los brazos de esta galaxia, bastante lejos de su centro. Casi todo lo que vemos por la noche cuando miramos el firmamento son estrellas que pertenecen a nuestra galaxia. La mayoría de las otras galaxias, que son muchos millones, se encuentran muy alejadas de nosotros y no se pueden observar a simple vista. Para ello se tienen que emplear telescopios.